mucho mejor, o fuimos muy superiores a los dos partidos anteriores. Este fue el más parejo, sobre todo el primer tiempo, que creo que fuimos superados. Ahí uno planifica y bueno, muchas veces no se da, así que en ese aspecto yo me equivoqué. En el segundo lo pudimos modificar, lo pudimos corregir. No solo lo emparejamos, sino que ya ellos casi no tuvieron situaciones. Y bueno, tiene estos vaivenes en el fútbol. Cuando mereces, muchas veces no se da. Y hoy, que fue un poco más parejo, tuvimos eficacia, acertamos una pelota parada. Y bueno, los detalles juegan mucho. Y bueno, tuvimos en líneas generales algo de azar a favor. Y bueno, y el buen rendimiento tanto de Mati como de toda la defensa, que nos permitió mantener el arco en cero. En el primer tiempo por ahí no podíamos encontrar el juego asociado que veníamos teniendo en otros partidos, y bueno, el segundo tiempo se cambió el esquema, pudimos ir a presionar más alto y también pudimos controlar el partido. Se notó porque ellos no llegaron ninguna vez, y bueno, eso sirvió también para que se nos abran los espacios y también poder jugar. Por suerte pude convertir y también sirvió para que ganemos, y es lo importante para el envión anímico que nos viene ahora para los otros partidos, que ya el lunes tenemos que jugar de vuelta. No tenemos reemplazantes naturales para las características de Álvarez, entonces cuando vos trabajaste todo 8 semanas casi con una forma de jugar, con el flaco Rinaldi y con Álvarez desdoblando, triangulando por un costado, cuando ya en la tercera fecha lo tenés que cambiar. Bueno, al no tener las mismas características, obviamente no se puede hacer lo mismo. Y quisimos mantener más o menos las líneas, modificando muy poco, y bueno, no lo pudimos sostener. Así que creo que es de inteligente poder modificar para poder sacarle lo mejor a cada uno y no priorizar un gusto o una idea por sobre las características. Así que bueno, quisimos modificar un poquito sin cambiar mucho la idea de juego, pero modificar un poco desde donde partíamos cada uno. Bueno, eso no lo pudimos llevar a cabo, no manejamos bien la pelota, no tuvimos circulación, no lo pudimos mover, salvo una sola jugada que la movimos de derecha a izquierda, del Bocha a Seba, y Seba abrió para Enzo, que fuimos muy profundo. Después no pudimos llevarlo a cabo eso, y aparte de eso sufrimos mucho las transiciones. En las pérdidas, tanto la espalda del Perro como el lateral de Andy. Así que bueno, decidimos protegernos un poquitito más, ya que no éramos eficaces con la pelota. Priorizamos defender mejor, y a partir de defender mejor poder ganar la segunda jugada y poner 2 puntas, 2 por afuera. Así que bueno, mejoraron mucho lo individual, y cuando se mejora lo individual, lo colectivo va de la mano.